Let the meaning of refuge and bodhicitta, the four immeasurables in that sutra, sink in. Okay. Vamos a dar unos un corto tiempo para que la motivación, incluyendo el refugio, los patrones inconmensurables y el sutra del corazón, vamos a lo que acabamos de recitar, se asiente en nuestra mente. And if it helps, you can repeat to yourself those portions that were particularly clear. Y si es de ayuda, las partes que le fueron más claras y que le han atraído más, las puede contemplar en su mente, las puede repetir, contemplando el sentido que tiene. Y la empatía que usted siente con esas partes de su trabajo. And then we shift our attention to the breath. Ahora llevamos la atención a nuestro proceso respiratorio, sobre todo a la entrada de las fosas nasales. In order to let the surface distractions settle and to focus the mind. Para así poder calmar todas las distracciones superficiales con las que hemos llegado y preparar la mente para las enseñanzas. And if your focus starts to drift away or sink, just gently return to the breath. Cada vez que note que se está distrayendo, que son pensamientos distractivos, de una manera suave y gentil, lleve de nuevo la atención a la respiración.
have whatever effort put into this focus, may it go towards a habit of increased focus. Y establezca la motivación de que esta práctica de volver siempre a la concentración sobre la respiración, cada vez que nos sentimos distraídos en esta práctica, en esta meditación, establezcamos el deseo de que ese hábito se asiente en nosotros, se establezca y nos ayude a desarrollar una concentración mucho más profunda. And may all of that lead to my full awakening for the benefit of all. Y que eventualmente esta las práctica continua me lleve a alcanzar mi máximo potencial de iluminación y así poder ser de beneficio verdadero y profundo a todos los seres. Yesterday, we were talking about the root cause of stress, anxiety, depression, and all negative states of mind. Ayer estuvimos estudiando la causa principal de ciertas afecciones como la depresión, la ansiedad, el estrés. Which was the self-grasping ignorance. Lo que es la, y el origen de esto, que es la, la ignorancia que nos lleva a aferrarnos al concepto del yo. Which was focused on the self in one's own mental continuum. Lo cual está siempre concentrado en, el, en, el, en nosotros mismos, en nuestro continuo mental. And holding it to exist inherently. Y forzarlo y el mantener esa idea. I'm sorry, the very response. Holding it to exist inherently. Okay. Y creando y sosteniendo y manteniendo esa idea de la existencia inherente, de que existimos de manera inherente. Today we're going to talk about self-cherishing. Hoy vamos a hablar de la mente que solo piensa en nosotros mismos, una mente egocéntrica. Which is a direct symptom of self-grasping. Que es un síntoma que determina directamente el apego al yo. It's much easier to catch in your daily life. It's more obvious. Y si lo observamos, sería muy fácilmente de determinar esa tendencia que tenemos en nuestra vida diaria. Es lo más sencillo. But in our practice, we want to be working on both overcoming self-grasping and overcoming self-cherishing both. Y pero en nuestra práctica, la idea es que nos concentremos en superar esas dos tendencias, el apego al yo y el aferramiento y self-grasping and self-cherishing. And self-cherishing. El apego al yo, self-cherishing. Autocomplacencia. Es que no lo veo. Ah, perdón. Estimarse a uno mismo. No, no es lo mismo. Sobreestimarse a uno mismo. Ya, no, pero es que las dos mentes son diferentes. Yeah. Es debido al apego a la idea del yo inherente. Entonces concentro toda mi energía en ¿cómo se dice cuando uno malcría a un niño? No. Consentir. Autocomplacencia. Es la autocomplacencia. Entonces, una es el apego al yo, a esa idea del yo existiendo inherentemente separado de lo otro. Y cuando ya se crea eso, entonces es cuidarlo y mantener eso. ¿Me explico? Sí. Sí, autocomplacencia. Todo en autocomplacencia. I finally got it. Oh, it's okay. More coffee first. The two, yeah.
Okay, so the relationship between these two will become clear as we go through the rest of this morning. La relación entre estas dos mentes, estas dos tendencias, se va yendo aclarando a medida que vamos avanzando en la mañana. And we have some interesting meditations to experiment with. Y tenemos muchos métodos de meditación para experimentarlo y determinarlo. But before we go into self-cherishing, do you have questions from yesterday about self-grasping or the antidote, wisdom realizing emptiness? Bueno, antes de continuar hacia la mente, a estudiar sobre la mente autocomplaciente, Venerable quiere saber si ustedes tienen alguna duda o pregunta sobre el tema de ayer, que se concentró sobre todo en la mente egocéntrica, o sea, la mente que se cree separada y única. Or miscellaneous questions from yesterday. I'm sorry? Or miscellaneous questions. Okay. O no necesariamente tiene que ser sobre ese tema, pero puede ser preguntas variadas sobre otras inquietudes que ustedes tengan. Aprovechemos que tenemos maestro aquí. ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría que aclarara un poco algo sobre la depresión. Ok. Ángel es nuestra compañera. Sorry. She wants to ask if you could please elaborate a little bit more about depression on that subject. Today will be mostly about depression. Okay. Durante el día va a ser principalmente el tema del día, entonces lo va a ir haciendo durante el día. Both if you're the one with depression and if you're the one helping someone else. Y se van a trabajar los dos aspectos, ya sea que trabajar nuestra propia depresión o si estamos tratando de ayudar o asistir a alguien que la está sufriendo. Vamos a trabajar esos dos aspectos. It's good. It's coming. Okay. other questions? You know, we discussed also the five paths and some kind of complicated philosophical issues. They might need to digest first, but if you have some questions, please ask. Okay. Ayer tratamos un tema que es un poco filosófico y tal vez con el cual no tenemos mucha familiaridad, los cinco senderos. Entonces, Venerable dice que, bueno, tal vez todavía necesitamos más tiempo para digerirlo, pero tal vez, como es un tema nuevo y un poco complicado, de pronto ustedes tengan preguntas al respecto. Entonces, este sería el momento para manifestarlas. O dudas, o el por qué porque es importante estudiarlo, no sé. Or maybe a practical summary of this antidote. Mm-hmm. Like, yes, good. Which we can use in our everyday. Yeah, good idea. La compañera sugiere que tengamos una guía práctica sobre los antídotos para trabajar las aflicciones de las que vimos ayer. So the antidote to self-cherishing is the wisdom realizing emptiness. Entonces, el antídoto a la mente autocomplaciente es la sabiduría que tiene la realización directa de la vacuidad. And the wisdom realizing emptiness needs a lot of thought from a lot of different angles. Para que podamos de verdad tener una verdadera realización de la sabiduría de la vacuidad, es necesario enfocarnos desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos al estudiarla. But the quickest way to tie into all of that thought. Pero la manera más rápida y eficiente para adentrarnos en este pensamiento. To revive all of the thought you've had about it. Y renovar y reestablecer todos esos pensamientos por los que hemos tenido. Is to have a short sentence that you add to your thoughts. Es crear una frase pequeña que comprima todo y adjuntarlo, tenerlo presente siempre en nuestros pensamientos. Como comprimirlo, la conceptualidad, a una sola frase y contemplarla. For example. Un ejemplo. I might think these flowers are so beautiful. Yo puedo pensar, oh, qué bonitas son estas flores. And then the danger is, I want them. Entonces el peligro al generar ese pensamiento es que el siguiente va a ser, oh, lo quiero, lo deseo.
But in order to simply enjoy them without attachment. Pero para poder disfrutarlas que no de una manera tal que no tenga apego, que sea un disfrute sin apego. I say these flowers are so beautiful, merely labeled by the mind. Entonces, lo que puedo establecer es que cuando valoro las flores, su belleza, siempre traigo a colación a mi mente, pero están muy bonitas, pero eso es solamente una etiqueta que mi mente le está superimponiendo al objeto, a la flor en este caso. Or these flowers are so beautiful, but not from their own side. Otra manera sería, qué bonitas, qué belleza las de las flores, pero no tienen existencia inherente. Whichever direction touches your wisdom. Cualquiera de los dos aspectos que más tenga impacto en su sabiduría. Someone criticizes you at work. Si alguien nos critica en el trabajo. And you say to yourself, that was so outrageous what they said. Uno reconoce que fue escandaloso lo que me están haciendo, lo que me están diciendo. Merely labeled by the mind. Pero esa valoración, tener en cuenta que es solo una etiqueta que la mente le está poniendo a unas palabras. ¿Me explico? It interrupts the momentum that would lead you to anger. Entonces interrumpe ese estímulo que nos va a llevar a la ira. Which is totally different than saying there is no outrageous speech. Lo cual es totalmente diferente cuando ejercemos la negación pensando esto no me afecta, no es así de escandaloso como lo que pienso. Or nothing happened. O la otra forma de negación que es, no pasa nada. Vale, no pasa nada. Or to sugarcoat it and say, it's all good. O ponerle la cremita al pastel pensando, todo está bien. Because that isn't true, is it? Porque no, sería un engaño, ¿no? There was a response. Hubo una respuesta, una reacción. If you suppress your response, it will fester. Si usted reprime, si reprimimos la reacción, lo que vamos a hacer es estimularla aún más. But you can interrupt where that response normally goes. Pero lo que sí podemos hacer es determinar hasta qué punto podemos permitir que la reacción se manifieste, que nuestras reacciones. And in that way, the momentum of the thought will finish. Y en ese momento vamos a terminar la fuerza del pensamiento. It will become difficult to give yourself more reasons to be angry. Y entonces vamos a hacer más difícil que la mente empiece a elaborar más razones para enojarnos con la persona que nos critica. Anger will say, yes, but, yes, but. Yes, but. La mente con rabia va a empezar a darnos más motivaciones para valorar la situación con el colega, ¿no? Sí, pero mira, y mira cómo se viste, mira cómo me miró, pero no es la primera vez. Entonces, cuando hacemos el antídoto que Venerable nos está diciendo, interrumpimos, cerramos la puerta a toda esa batahola de pensamientos negativos. And wisdom will say, yes, but, merely labeled by the mind. Pero la posición sabia, el sabio, la sabiduría nos va a decir, sí, es una situación que no me agrada mucho, pero es solamente una etiqueta que yo le estoy poniendo, que mi mente le está poniendo a la situación. Yes, but not from its own side. O el otro aspecto que es ver su característica de no existir por sí mismo, sino depender de causas y condiciones. So a short sentence wakes up your wisdom. Como nos decía anteriormente, si creamos una pequeña frase fácil de recordar y de traer a la mente, va a hacer que nuestra sabiduría entre en acción. If you don't catch the mistake in your thinking soon enough, you will still have the physical experience of the negative emotion. Es importante determinar los errores en nuestra forma de pensamiento, porque si no lo hacemos, la reacción física va a manifestarse y entonces es como el círculo vicioso, pero con esto podemos parar el círculo vicioso.
You don't have to tell yourself, don't feel this way. No tenemos que reprimirnos y decirnos, no me debo sentir así. But if you stop giving it fuel, it will die a natural death. Lo importante es no alimentar la tendencia. Si no la alimentamos, va a extinguirse. It's like the difference when you are drunk and you know it, or you're drunk and you don't. Es la diferencia, es como cuando la diferencia que hay entre estar borracho y saberlo, notarlo, y estar borracho y no darse cuenta que estás borracho. No estoy borracho. Más o menos así. If you are drunk and you know that you're drunk, you know you should not say anything. Or promise anything. Si estamos borrachos y nos damos cuenta que estamos borrachos, entonces lo mejor es como callarnos, ¿no? Entonces uno determina que, bueno, si estoy borracho, mejor me callo. And you keep your hands to yourself. Y mantienes tus manos quietas. If you don't know that you're drunk, si no sabemos que estamos embriagados, you could say all sorts of nonsense. Normalmente tenemos a decir una cantidad de tonterías y chorradas. And hit or grab. Hit or grab. Ah, ok. Y entonces nuestras manos o golpean o van a intentar agarrar. Depending on your personality. O de otra. Yeah. Dependiendo de la persona, dependiendo de nuestra personalidad o de a quién tenemos enfrente. So what we're trying to become is like lucid drunks. Okay, la idea aquí es que podamos llegar al estado de una lucidez embriagada. And take away our own keys so we cannot drive. Y limitar todas las posibilidades de cometer errores como el conducir. Entonces, dar las llaves, tirar las llaves al canal, al río, para no conducir. Es una manera de decir, de no darnos la oportunidad de cometer tonterías. Sometimes when you're drunk, you make some accurate observations. Es posible que cuando estamos embriagados, borrachos, podamos decir cosas inteligentes, ¿no? Y muy, muy exactas, muy correctas. Eso es posible. Pero what you decide to do with those observations is usually mistaken. Pero lo que se decide hacer con esas observaciones, influenciadas por la embriaguez, normalmente son equivocaciones. So if you think someone needs to be told about their negative traits, por ejemplo, si pensamos que a alguien que le tenemos que decir las verdades, cantarle las verdades a alguien por su forma de tratar, they might need to be told those things. Seguramente en algunas situaciones será necesario decirle a las personas las verdades. But not while you're drunk. Pero no cuando estamos borrachos. And so if you still want to say these things once you've settled down from the intoxication of anger. Okay, entonces, si decidimos hacerlo, esperamos a cuando ya la ira se haya calmado. Then you can speak from wisdom instead of negative states of mind. Entonces el punto del cual usted estaría hablando sería un punto de más sabiduría que motivado por una emoción negativa. Cuando hablamos de la embriaguez, estamos hablando desde las emociones negativas, ¿no? Embriagados por nuestras emociones negativas. And you are less likely to have unrealistic expectations. Y entonces nuestras expectativas, lo que va a resultar de nuestras acciones mientras estamos embriagados, nuestras expectativas van a ser más realistas. Does it make sense? ¿Tiene sentido? And the same thing is true if you're turning these things inward and they're turning into anxiety or stress or depression. Y lo mismo se aplica si dirigimos la atención hacia nosotros y estimulamos entonces la depresión, la ansiedad y el miedo y la angustia. If you can catch the way it feels when you have a mistake in your mind,
then you have a good opportunity. In the beginning, yeah, when it rises, yeah. Si podemos determinar cuando una emoción negativa empieza a surgir, entonces tenemos bastante chance de lidiar con la situación. As soon as the mind is agitated, tan pronto la mente se agita, even if you don't know what type of agitation it is, incluso si no sabemos qué clase de agitación es, you know a mistake is present. Ya podemos determinar que hay una situación errada, hay una situación que no nos conviene. A negative state of mind is present. O sea, que un estado negativo de la mente empieza a surgir. A disturbing emotion. Una emoción perturbadora. Because the nature of disturbing emotions is that they disturb the peace of the mind. Porque esa es la naturaleza de las emociones negativas, perturbar nuestra mente. And so if you know that, then you know you're getting drunk. Entonces, si podemos determinar el momento en que empieza a surgir, entonces podemos darnos cuenta que estamos embriagados de emoción negativa. Then you ask, is it too late for me to sober up? Entonces la pregunta es, ¿será muy tarde para yo tratar de aplicar un antídoto? And if it's not, sometimes just noticing that will diffuse the energy. Si es demasiado tarde para aplicar antídotos o tratar de cambiar la situación, el solo observar va a ayudar a que se disminuya la emoción. And if it's too late, you know, don't act from that place. Y si es demasiado tarde, ya no podemos controlar la emoción, tratemos entonces de no llevarla a la acción. And so we are not used to making decisions from a place of peace and calm. Es natural que nosotros no estemos acostumbrados a tomar decisiones desde un punto en el que estamos serenos y tranquilos. I would say most of our decisions come from some negative state of mind. Y se podría decir que casi todas las decisiones que tomamos vienen desde una mente imbuida por estados negativos, emociones negativas, influenciada por estados negativos. They still might be okay decisions. Puede que algunas de esas decisiones hayan sido correctas. But they're on a shaky ground. Pero no están bien fundamentadas. And we get used to waiting for a disturbed mind in order to decide something. Y entonces creamos el patrón de conducta de que solo tomamos decisiones y decidimos tomar decisiones cuando estamos con la mente perturbada. Creamos un hábito. Like we wait until we're angry, or we wait until we're excited, and then choose. Ah, okay. Entonces, lo que sucede es que esperamos hasta que no estamos enojados, no reaccionamos. O hasta que no tenemos ansiedad, no reaccionamos. O hasta que no nos sentimos completamente deprimidos, no reaccionamos. Entonces, siempre reaccionamos con una mente negativa. Sorry. Do you think that's true? ¿Piensa que esto es verdad? ¿Que se identifican con ello? ¿Lo pueden ver en sus vidas? Sí. So what we're trying to find is the lie we tell ourselves. Lo importante aquí a determinar es cómo nos mentimos a nosotros. When you have a negative state of mind present, con una mente negativa presente, it makes things feel urgent. Nos crea la ilusión de una urgencia en el actuar. You have to do something now. Creemos que tenemos que actuar ahora, este es el momento. You need to get something away or you need to get something close. Es esa errada percepción de que necesito deshacerme de algo o de alguien o acercar algo o alguien. Now. Pero tiene que ser ya, porque en este estado de mente es que lo quiero. So you take like a small example that's not too big a deal. Entonces empecemos por un ejemplo pequeño que no sea muy grave. If you're craving chocolate. Por ejemplo, tenemos ganas de comer chocolate, así. Not just interested in chocolate, but craving chocolate. No solo pensando en el chocolate, pero de verdad con esa ansiedad de comer chocolate. If chocolate is in front of you. Y si tiene chocolate al frente. You will eat it quickly and probably all of it. Es muy factible que lo comas muy rápido y toda la barra. And at the end, you feel disappointed. Y al final, entonces, va a haber decepción.
and want something else. Y entonces ya buscaremos algo para contrarrestar esa decepción. If you make yourself wait 5 minutes, si nos damos el chance de esperar unos 5 minutos, you maybe have one square of chocolate. Y tomamos un pequeño trocito de la barra de chocolate. And you think, oh, that was nice. Y reconocemos, oh, está rico. And move on with your life. Pero continúo con mi vida, no me quedo aquí patinando en el chocolate. But during that 5 minutes of waiting, pero en ese trayecto de los 5 minutos en que ponemos como una distancia cronológica, before attachment releases you, antes de que el apego nos deje, nos dé libertad, it feels like you have to have chocolate. Se siente como si es una imposición, necesito comerme el chocolate. And it feels like you're punishing yourself not to have it. Y se siente como si nos estuviéramos castigando durante esos 5 minutos, ¿no? Entonces es como un autocastigo. But if you allow yourself to have it, then. Pero si after the 5 minutes. No, during. Okay. Pero si por ejemplo no te aguantas más tiempo, sino instintivamente con impulso lo tomas. Then even if you give yourself all of it, you're not happy. E incluso aunque te comas toda la barra de chocolate, no nos va a traer felicidad. Do you know this feeling? ¿Suena familiar? The illusion. Reconocen esa ilusión sobre la urgencia de tener, adquirir o deshacerse de cosas. ¿Lo pueden reconocer en sus vidas? So when you feel this, I have to do it now. I have to do it now. Cuando se siente esa ansiedad de lo necesito hacerlo ahora, lo quiero ya. Know that there is a disturbing emotion present. Entonces podemos observar que hay una mente perturbada que está presente. And you say, I can do this. If it's a good idea in 10 minutes. A good idea. If it feels like a good idea in 10 minutes, then I can do it. Okay. Pero si pospones y dices, bueno, voy a darme 10 minutos y si dentro de 10 minutos sigo sintiendo igual, que es una buena idea, entonces lo haré. It's very interesting that negative states of mind don't sustain themselves without food. Es muy interesante ver que los estados negativos de nuestra mente no se autosostienen. Sorry, when you say food, you say metaphorically, yeah. Okay. Es importante tener en cuenta que si no alimentamos y estimulamos esos estados mentales, se van a extinguir por sí mismos. The food that they want is justification. Lo que estos estados mentales se alimentan de la autojustificación, las mentiras que nos vendemos, ¿no? Permission and excuses. Permission and excuses. Okay. Nos damos permiso y creamos excusas y justificaciones para hacerlo. You can give yourself permission. Nos podemos dar permiso. But say, I will have some delay first. Pero es importante crear una distancia de tiempo entre la acción, el pensamiento y la acción en sí. Delay gratification, ¿ya? ¿Será así ya? No. Okay. It sounds sexual. Sounds what? It sounds sexual. Oh, really? Yeah. Okay. There's no gap there. So this is interesting because it's within Western psychology when they talk about suicide prevention. The same concept of waiting exists within Western psychology in the area of suicide prevention. Okay. Esta técnica de retardar las acciones funciona bastante bien dentro del contexto de la psicología occidental en casos de personas suicidas. Because while someone wants to commit suicide, there is this same feeling of urgency. Porque cuando una persona suicida siente este deseo de hacerlo, está bastante fundamentado de ese deseo de hacerlo rápido, esa sensación de urgencia que tiene que suceder ya. Entonces, con la psicología lo que hacen es retardarlo y entonces usa como prevención para los
in the moment that they have the gun or the pills in their hand. En el momento en que la persona tiene la pistola o con lo que se vaya a suicidar en su mano, como píldoras o algo así. And a lot of the psychology of this area says you don't have to tell them life is good. Y muchos de los psicólogos que trabajan este aspecto dice, no es necesario que en una situación tal se le diga a la persona, oh, no lo hagas, la vida es maravillosa. And you don't need to tell them all the people who will miss them. Tampoco va a ser eficiente decirle que va a haber gente que los va a extrañar si cometen suicidio. You need to find ways to get them to wait. Lo importante es encontrar formas de retardar, de retardar la acción. Because the longer you get them to wait, the less energy the drive has. Entre más retardemos la situación, retrasemos la acción, el estímulo que la persona tiene se va a ir decreciendo poco a poco. And you know, you would never say it like this, but if you said, okay, you can kill yourself, but wait until tomorrow. No vas a ser muy directo si no le dices, bueno, es buena idea que lo hagas, pero espérate a mañana. Don't say this. No vamos a hacer esto. But it really is true that if you can get them to wait, the urgency settles. Pero es verdad que si logramos que la persona retrase la decisión, va a lograr que la situación se calme. So if you are feeling this, or next to someone feeling this, so si usted está experimentando una situación similar o alguien en su entorno está experimentando una situación similar, you remember impermanence. You will not always feel this amount of urgency. Es importante traer a colación la impermanencia. Entender que esta situación, este sufrimiento que estoy experimentando ahora, no va a estar siempre presente. Es impermanente. Strong emotions come in waves. Las emociones negativas siempre son fluctuantes. The same is true of grief. Y lo mismo pasa con la tristeza. The same is true of anxiety. Y con la ansiedad. Where you have moments of calm and then escalation up to this peak of urgency. Entonces, estas emociones, como son tan inestables, habrán momentos en que lleguen profundo y vuelvan a surgir hacia su máxima fuerza. And at the peak, you maybe implode or explode. Y cuando está en su máximo hervor, por llamarlo de alguna manera, hay dos posibilidades: o explotar o implosionar. Gracias. But if you know it always changes, you're more patient. Pero cuando tenemos siempre presente que hay un cambio que siempre está cambiando, tenemos un chance muy grande. And you ask yourself what types of thoughts keep the peak there longer. Entonces es importante determinar qué tipo de pensamientos son aquellos que mantienen este estado negativo en su máxima expresión. ¿Qué es lo que determina qué pensamientos disparan? And don't feed it. Entonces podemos aplicar la técnica de la respiración para no seguir el pensamiento, ni alimentarlo, ni estimularlo. You ride the wave. Nosotros manejamos la ola. It's the same skill you use in meditation. Es la misma habilidad que usamos cuando hacemos la meditación de la respiración. Nos distraemos, traemos la mente otra vez a la respiración. Where you don't follow or agree. En esta situación en la que no seguimos ni nos unimos al pensamiento, but you also don't suppress or disagree. Pero tampoco nos mostramos contrarios ni reprimimos el pensamiento. You watch. Simplemente observas. Like a scientist. Como un científico. Or sometimes I picture, if it's very strong, a hurricane. Mm-hmm. You're sitting in the center of the hurricane, watching it swirl.
una manera muy buena de hacernos una idea de cómo puede ser la situación es como imaginarse en medio del ojo del huracán y el huracán alrededor tuyo y tu incólume en el centro, ¿no? Because even the craziest hurricane is still in the middle. Porque incluso en los huracanes más fuertes hay que permanecer en el centro. The problem for us is when there is a dramatic mental event. La situación con nosotros es que cuando surge un evento dramático, una situación dramática, we are intrigued. Nos intriga. And we want to dive in. Y entonces, claro, esa curiosidad nos lleva a querer meternos de cabeza en la situación. Even if it's uncomfortable, it's interesting. E incluso aunque sea incómodo, nos da cierta atracción, cierto interés. And we forget how much we love drama. Y nos olvidamos de cuánto nos encanta el drama. So you become one with the hurricane. Entonces ya no estás más en tu centro, sino que eres parte del huracán. And sometimes we even look for food for the hurricane. Y muchas veces incluso vamos buscando formas de estimular y alimentar el huracán. Because we feel more alive or more artistic when things are dramatic. Porque las situaciones dramáticas nos estimulan y nos hace sentir como más artistas, ¿no? Como protagonistas de una situación determinada, ¿no? Like the guest, like the main character. Mm-hmm. Self-service, self-existing, yeah. And also you feel maybe more deep and wise. Incluso nos podemos sentir incluso de más profundos y sabios. I know the darkness of life. Conozco el lado oscuro de la vida. So this can happen, yes? ¿Eso sucede o no? Happened a lot when we were teenagers. Y la época que más sucede es cuando somos adolescentes. It's the rule. Ya, está establecido, no se puede evitar. But we still have a tiny teenager in us that enjoys the drama. Y nosotros seguimos teniendo un adolescente dentro de nosotros que todavía sigue disfrutando del drama. Or loves what the drama gives us. O ama todo lo que el drama conlleva, ¿no? Because maybe we do need some support from our friends and family. Porque tal vez lo que estamos buscando es apoyo de nuestro entorno, amigos y familiares. And we don't know how else to ask for it unless we fall apart. Y como no hemos desarrollado técnicas de ser asertivos, entonces creemos que cuando nos derrumbamos y el drama surge, atraemos la atención y la ayuda de los demás. But you could say to your friends, pero podríamos expresar nuestras necesidades a nuestros amigos. Maybe the anniversary of a big death in your life is coming up. Of a big what? Death. 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 Okay, ya. Pero, por ejemplo, lo que podríamos hacer es también expresar a nuestros amigos, viene el aniversario de una gran pérdida, de luto o algo. And you know that around this time it's difficult for you to stay stable. Y ya sabes que cuando este aniversario de la muerte de alguien se acerca, nos desestabiliza y nos deprime. So you could say to your friends, it's coming up. Entonces podríamos acertadamente comunicarlo a las personas de las cuales queremos apoyo. Se acerca este día. Can we make a plan to be together? Podríamos organizar algo para hacer juntos, así no estoy solo. Because it will be easier for me to process my emotions if you were here. Porque y expresarle nuestra lo importante que es para nosotros que esa persona esté ahí, porque facilitaría mi proceso con las emociones que pueden surgir en una situación tal, no en un aniversario como ese. And maybe we even make a plan, like to go to the woods or to watch a movie. Entonces podríamos incluso organizar un paseo o ver una película, algo, una actividad con la otra persona, pero expresarlo, pedirlo, aprender a eso. Or maybe even a ceremony or a ritual.
O si es el caso, podría hablar también una ceremonia, un ritual, una anarayuna, por ejemplo. And in that way, you can process your experience without needing to fall apart first. Entonces, de esta manera aprendemos a procesar nuestras experiencias, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, sin necesidad del drama, de que tengo que derrumbarme para poder... So this is just an example. Es solo un ejemplo, pero ustedes lo adaptan a sus situaciones. But if you make a plan, it could be that the waves come and go a lot more gently on that day. Si ese día tenemos un plan, es posible que las emociones vengan, pero no tengan la misma fuerza que cuando lo hacemos bajo la sombrilla del drama. And because you're maintaining some clarity throughout the whole day. Y si tratamos de mantener cierta claridad mental durante todo el día, you actually have a deeper awareness of the human experience. Es posible que desarrolle usted un conocimiento mucho más profundo sobre la mente humana. If you allow yourself to completely fall apart and then need people to put you back together. Si usted se permite a sí mismo el derrumbarse, el romperse y necesita y crea la situación para que otros vengan a recoger vengan a recomponerte. Or you're afraid of falling apart and so do an activity or take a substance to avoid the feeling. O si debido al miedo de romperse, de caerse emocionalmente, organiza una actividad para no permitirlo. Then you miss the lesson. Entonces, también pierde una oportunidad de aprender. Si trata de cubrirlo con situaciones sin estar alerta. And you're inviting the same drama again. Entonces seguimos invitando el drama a nuestras vidas de nuevo. Además el mismo, ¿no? Tampoco es tan original. The same one again. Maybe not original. Exactly. So, you know, when you're playing with these ideas, you need to be very kind and gentle to yourself. Cuando tratamos de llevar estas situaciones a cabo, es importante ser amable y tener cierta compasión consigo mismo. But still say, I am not the only one that has ever felt this way. Pero es importante tener en cuenta y decirse a sí mismo y reconocerlo que no somos los únicos que estamos sufriendo, que se sienten de esta manera. I'm not special. Y por lo tanto, no soy tan especial como quiero pensar, ¿eh? Or I am special like everyone else. Soy tan especial como cada uno de mis congéneres, ¿no? If I make my emotion all about me. Si hago de mi emoción algo que solo me compete a mí. Even if I behave in a polite, socially acceptable way. Incluso si me comporto de una manera educada en lo social. I will suck all of the air out of the room. Estaría yo absorbiendo toda la energía del salón. And it doesn't matter how much support we get, it will never touch us. Y no importa cuánto apoyo me pueden brindar los de mi alrededor, nunca va a tener un efecto en mí, porque siempre voy a querer más y más y más. So we know what this feels like when we are a friend to someone like this, right? Entonces todos identificamos esa situación cuando tenemos un amigo que está demandando atención de nosotros, ¿no? When no matter what you say, no matter what you do, they are just committed to their tragedy. No importa lo que digamos, no importa lo que hagamos, esa persona está completamente concentrada en mantener su tragedia, ¿no? And it is often quite exhausting to be with them. Y muy frecuentemente cansa el estar cerca a personas así. But if we are the one going through something, pero si somos nosotros los que están montando el pollo, immediately we can expand our mind to include everyone else who is experiencing this. Entonces podríamos usar la técnica de expandir y abrir nuestra mente y traer a nuestra mente, a nuestros pensamientos, la realidad de que no somos los únicos que estamos experimentando una situación trágica.
and there is opportunity for growth. Y de esta manera tomamos esta situación como una oportunidad para crecer. ¿Saben de lo que hablo? It comes very naturally already. It's just a skill we can develop if we decide to. En nuestro interior tenemos el material y la fuerza para hacerlo. Lo que pasa es que no creamos un hábito, no creamos las condiciones para que para poder manejar situaciones tales. If we have had the struggle of giving up smoking, por ejemplo, si hemos luchado en dejar de fumar, we sometimes are very sympathetic to friends trying to give up smoking. Cuando alguno de nuestros amigos también quiere dejar de fumar, nos podemos identificar con la situación de esa persona. If we were very present with our struggle during our struggle. Si estuvimos siempre conscientes de nuestra lucha, nuestra batalla de dejar de fumar durante el tiempo que estuvimos luchando, éramos conscientes de todo el esfuerzo que había que hacer. If we were honest with ourselves. Si somos honestos con nosotros mismos. If we weren't. Pero si no lo somos, si no lo éramos. We maybe are judgmental of people. Entonces, lo que va a surgir de nosotros es la mente crítica. Juzgar. Vamos a juzgar a los demás. Gracias, sí. Entonces, lo que hacemos es juzgar. Vamos a estar criticando y juzgando y valorando la experiencia, la lucha del otro. What is wrong with you that you can't get better? I got better. Pero, ¿qué pasa contigo? Yo lo logré, ¿por qué tú no? The heart is shut down. Y entonces nuestro corazón está cerrado, no hay empatía. But if you were present with your own process, your heart is open. Pero si usted fue consciente de su propio proceso, eso abre su corazón. Yeah, so I'm guessing that the different hard things we've had in our life, we've responded to sometimes with an open heart and sometimes with a closed heart. Entonces supongo que durante todas las diferentes experiencias que experimentamos en el día a día, hay dos posibilidades: o reacciono con el corazón abierto, o por el contrario, lo cierro. Maybe you had a rough divorce and now your friend has a rough divorce. De pronto usted experimentó un divorcio difícil y su amiga también. And you say, come, let's talk. I have all of the time for you. Entonces hay empatía y se identifica uno con la situación del otro. Dice, ven. Vamos a compartir que hay cosas que podemos hacer. Or we say, this is too sensitive for me, I can't hear you right now. O la otra posibilidad es que esta situación, estoy muy vulnerable en este momento, no puedo escucharte ahora, no puedo ayudarte. Your divorce is reminding me too much of my divorce. I can't bear it. Tu situación, tu divorcio, me trae recuerdos de la situación que yo viví y no quiero entrar ahí. Tomamos una distancia. Because sometimes we make other people suffering about us. Porque muchas veces hacemos que otros sufran por nosotros. And then we're both suffering. Entonces ya serían dos sufriendo. Because we didn't use our suffering in a useful way. Porque no usamos nuestro sufrimiento de una manera positiva. And this is what self-cherishing does to us. Y eso es lo que la mente autocomplaciente nos genera. Poca empatía, cerrar nuestro corazón. Which came from self-grasping. Lo que viene de la mente que se aferra al yo. So if you see the self as inherently existent, entonces si vemos al yo como como un fenómeno que existe inherentemente, if you see it as some sort of permanent core that gathers experiences to it, si lo ve usted como un núcleo permanente, sobre the very last part of us, that gathers experiences to it. Okay, si nosotros nos vemos al yo como un núcleo permanente que colecciona experiencias, then this mistake creates a barrier. Esta percepción errada crea una barrera. Where there is you and yours and other. Donde estás
tú y lo tuyo y el resto. Hay una separatividad ahí. And me and mine are things you feel like benefit this self. Entonces el yo y el mí, ¿qué? Seem to benefit this self. Okay, pareciera que mantuvieran y sostuvieran el yo. And that self does not exist at all. Y ese yo, por el que tantos problemas nos creamos, verdaderamente no existe. There is a self, but not that one. Sí hay un yo, sí hay, pero no ese que nosotros creamos como inherentemente existente y separado. The one that feels that strong, this is me, that one is not there. Ese yo que siente fuertemente, este soy yo, es mío, el mí, el yo, ese no es el verdadero. If you look for it, you will not find it. Si usted en meditación trata de buscarlo, escaneando todas las partes, no lo va a encontrar en una parte así separada, ¿no? If you think in your mind, me. Si usted piensa en su mente, con su mente, and you point to me. Y trata de determinar el yo. What are you pointing to? ¿A dónde está dirigiendo usted su atención? ¿Dónde lo encuentra? Your heart chakra. En el chakra del corazón. Your breastbone. En el hueso que tiene aquí en el pecho. El esternón, gracias. Some blood and lungs. En la sangre, en los pulmones. Your spine. En la columna vertebral. Then ¿dónde está? Ese yo por el que siempre luchamos. And you say, okay, brain. Entonces, bueno, ya, como último recurso, tal vez está en el cerebro. If the brain dies, do you die? Y si el cerebro muere, el yo muere, usted muere. Is the brain and the mind the same thing? ¿El cerebro y la mente son lo mismo? Sometimes someone we are very close to, we will know that they are struggling, even if they haven't told us. Cuando hay situaciones, por ejemplo, determinadas en las que alguien muy cercano a nosotros está sufriendo y nosotros lo sentimos y nos damos cuenta incluso sin que la persona nos lo diga, pero esa cercanía hace. They could be thousands of miles away. Y esa persona puede estar muy lejos de nosotros, pero igual sentimos que esa persona está. And for no reason that we can explain. Y sin razón aparente. We want to call them. Llamamos a esa persona, la contactamos. And we call them and they say, I was just thinking of you. Y cuando nos responde el teléfono, lo primero que dice es, estaba pensando en ti. This happens, yeah. ¿Les ha pasado esto? Even for people without any magic. Incluso para la gente que no tiene ninguna magia y que no cree en la magia. So is your brain staying contained? Is your mind staying contained in your brain? Entonces la pregunta siguiente sería: ¿su mente está solamente contenida dentro del cerebro? If someone came in through the door very quietly and we didn't hear them. Por ejemplo, si alguien entra por la puerta muy suavemente y no lo escuchamos. Probably more than half of us would start looking at the door for some reason. Por alguna razón, seguramente, incluso aunque no lo hayamos visto ni escuchado nada, algunos de nosotros vamos a empezar a dirigir nuestra atención hacia la puerta. We would feel like someone else is here. Y es como esa intuición, ese sentir de que hay una presencia, hay alguien, ha entrado. Without hearing them, without seeing them. Sin ni siquiera escucharlos o verlos de una manera muy sutil. Right. ¿Les ha pasado? If the person next to you is very, very angry. O si la persona que está cerca de ti, al lado tuyo, está enojada. We probably know. También muy probablemente sentiremos esa energía, ¿no? Without them saying anything or doing anything. Sin necesidad de que esa persona diga o exprese absolutamente nada. So, slowly you remind yourself of different experiences like this. Entonces, de una manera pausada, recordemos experiencias que nos han sucedido así. And you realize that the self is not the body.
Y de esta manera podemos determinar de que el yo no es el cuerpo. And then you think the self is the mind. Entonces, nosotros pensamos que el yo es la mente. But look for it. Entonces, trata de encontrarlo en la mente. Which part of the mind? ¿Qué parte de la mente es el yo? Is it the one processing words right now as you listen? Es la parte del cerebro que procesa palabras y escuchamos. Is it the one responding to those words? Es la parte del cerebro que responde a estas palabras. Is that one having a pleasant or an unpleasant or a neutral feeling? Es la parte del cerebro que está experimentando los sentimientos neutrales, sentimientos placenteros, no placenteros o neutrales. Is it the one deciding to listen or deciding to go off into your own story? ¿Es el cerebro que decide en determinado momento escuchar la plática, la charla o la que decide distraerse? Which one? ¿Cuál es el yo? En todos estos aspectos del cerebro, de la mente que hemos descrito. ¿En cuál de ellos se encuentra el yo? Who is in charge? La señora va a hacer la pregunta. Sí, es como así. ¿Puede ser el yo el conjunto de todos los pensamientos? Por ejemplo, una persona que tiene Alzheimer, ¿dónde está el yo? Ella dice, she says, the I could be the compendium of the whole thought process. And, you know, in the case of somebody who is experiencing or suffering from Alzheimer, what is that yo? What is that I? Mm-hmm. This is a good question. Es muy buena pregunta. And we would say that the one suffering from Alzheimer's, the body is suffering from Alzheimer's. Cuando estamos hablando de una persona que está sufriendo del Alzheimer, se podría decir que es el cuerpo el que está sufriendo del Alzheimer. And the brain. Y su cerebro. And so the I, y por lo tanto el yo, is that which is labeled on the collection body and mind. Es el que está etiquetado bajo la sombrilla de el cuerpo y la mente. But it is not the body and mind. Pero no es el cuerpo y la mente. And it's not separate from the body and mind. Y tampoco está separado del cuerpo y de la mente. The self is only that which is labeled on the collection. El yo es solamente esto que está etiquetado basado en nuestro cuerpo y nuestra mente. And every piece of the collection has a collection. Y cada parte, we're talking about the five aggregates, yeah? Entonces, yo voy a refrasear. Venerable dice que el yo está, la base del yo es, son los cinco agregados, nuestro cuerpo, nuestra mente y otros sentimientos, etc. ¿Ya? Los cinco escandas. Y el yo, a esos cinco agregados se les impone la etiqueta del yo. ¿Me explico? Ok. So to say aggregates or collection is an important word. Entonces, determinar la palabra agregado o escandas o colección transitoria, ¿lo usan sí. ustedes? Sí. O colección transitoria es muy importante. Because we're not labeling self on five solid pieces. Porque no estamos etiquetando el yo en cinco partes sólidas. We're labeling I on five piles of pieces. Estamos etiquetando el yo in five piles of pieces. En cinco montones de elementos, de cosas. No es que cada elemento es individual, sino que cada elemento también es un compendio de cosas. ¿Me explico? Okay. And so each of those pieces have parts. O sea, que cada uno de los cinco, de las cinco partes de la colección transitoria también es divisible. Tiene partes. There is nothing without parts. No hay nada que no sea divisible, o sea, que no sea compuesto por partes.
even if you take the physical world and the smallest particle scientists can find, incluso si tomamos la parte material física, podemos ir hasta la parte más pequeña que los científicos han podido dividir, han podido descubrir. Which keeps getting smaller and smaller. Anyway. Esa parte también es de átomo, ¿no? Even smaller. Incluso con el átomo que era, cuando yo era joven era lo más pequeño que habían descubierto, ahora va más pequeño, más pequeño, más pequeño. Es divisible. Still it has a right side and a left side and a top and a bottom. Incluso tiene, se puede dividir en parte izquierda, parte derecha, arriba, abajo, alrededor. And probably if we get to understand physical matter more and more and more. Y probablemente si entendemos la materia física más y más. It might wind up being consciousness after all. Entre más profundo nos adentremos en lo intrínseco de la materia, es muy posible que encontremos una conciencia al final de todo. O energía. We'll see. Todavía no hemos llegado ahí, científicamente. So it's not to say you are not there. No es tampoco negar que no hay un cuerpo y un cerebro y una mente, no es eso. It's that the boundary between you and me is not so clear as it feels. Lo importante aquí es determinar que el espacio, the boundary, ¿ya? De la frontera, lo que nos separa, no es tan claro como nuestros sentidos lo perciben. Our experiences are far more interconnected than we think. Nuestro diario vivir, nuestro diario experimentar está mucho más entrelazado, entretejido, más de lo que nosotros pensamos o creemos. And interdependent. Y la interdependencia, como todos dependemos de cada uno, es mucho más profunda, mucho más fuerte y estrecha de lo que creemos. And what is outside and what is inside is not so clear as it seems. Y lo externo y lo interno no es tan marcado como pareciera. So the more you understand dependent arising, entonces entre mejor entendamos la originación interdependiente, the easier it is to understand why things are empty. Más fácil será el entender la carencia de existencia inherente de las cosas y las personas. And if you understand that things are empty, y entendemos la vacuidad de las cosas, the most rational thing to do is have compassion. Lo natural que surgiría cuando llegamos a ese entendimiento es la compasión, es lo más razonable que podría surgir, la compasión. Not because we want to be a good person who people like. No solamente porque queramos nuestra motivación sea el ser buenas personas y alguien al cual la gente quiere y le gusta estar con nosotros. Ese no es el meollo del asunto. Not because we want to fix people who are broken. Tampoco es porque queremos ayudar a todos aquellos que están mal. Not because we're morally superior. No, y tampoco porque somos moralmente superior a los demás. But because what helps me helps you. Sino porque tenemos la sabiduría de saber. And what helps you helps me. Que al ayudarlo me estoy ayudando a mí mismo y viceversa. Y cuando me estoy ayudando a mí mismo, estoy ayudando a los demás por esa interconectividad, no por mi magnanimidad, sino por esa interconexión que hay entre todos nosotros, que no es tan clara aparentemente. There's an example given by Shantideva in the 8th century. El poeta Shantideva nos da un ejemplo, el poeta del siglo VIII, el gran poeta hindú, nos da un ejemplo, sorry. If you hurt your foot,
Si usted se hiere el pie, your hand comforts your foot. Su mano va a confortar, a ayudar el pie. Se lo toca, se lo acaricia. But your hand has no expectation that the foot will then comfort it someday. Pero la mano nunca espera a que no lo hace porque está dispensando. Voy a ayudar al pie ahorita porque si yo alguna vez tengo un problema el pie me va a ayudar. No funciona así. It's not keeping score. No es manteniendo una lista de lo que me debes o lo que yo te doy. There is an understanding that this is an interconnected system. Hay un entendimiento de que todo el cuerpo es un sistema interconectado. Then a happy foot is a happy body. Entonces, un pie feliz hace un cuerpo feliz. And the hand is part of the body. Y la mano es parte del cuerpo. But the hand is not the foot. Pero la mano no es el cuerpo. Perdón, la mano no es el pie. So you don't want to oversimplify and say we are all one in the sense of identical. Pero tampoco tenemos que ir al extremo de la simplicidad diciendo o pensando o manteniendo la visión de que todo es lo mismo, ¿no? Conventionally, there is things that can be labeled. A nivel convencional, existen fenómenos que pueden ser etiquetados. Ultimately, nothing exists from its own side. Aunque a nivel último, a nivel más sutil, everything is actually of existing from its own side. They lack. Sorry, I the last part. Sorry. Is empty of existing from its own side. Okay. Yeah. Carece de existencia inherente. But relative truth and ultimate truth exist on the same basis at the same time. Lo importante aquí es determinar que la verdad última y la verdad relativa existen sobre el mismo fenómeno, sobre la misma base, al mismo tiempo. So for there to be the emptiness of the cup or the emptiness of the book. Entonces para determinar la vacuidad de la taza o del libro. There has to be a cup or a book. Necesitamos tener, para que haya una vacuidad de un fenómeno, necesitamos tener el fenómeno. En este caso, un libro o una taza. Emptiness doesn't exist in a vacuum. Emptiness, la vacuidad no existe en un... En el vacío. En el vacío. En el vacío. O en la nada. La vacuidad no existe en la nada. So... Then you start to see why self-cherishing is not logical. Entonces, podemos empezar a concluir que la mente autocomplaciente no es lógico. So we will again revive what is self-cherishing and then have a cup of tea. Entonces vamos a repasar lo que es la mente autocomplaciente y después vamos a tomar un café. So, self-cherishing is built on the illusory I. Entonces es importante determinar que la mente autocomplaciente está basada en la ilusión de un yo. But for people who have achieved nirvana, pero para los seres que han alcanzado el nirvana, it is also built on the relative I. También se considera que está también basado en un yo relativo. But for a Buddha, there is no self-cherishing. Pero para los seres iluminados, el Buddha, no hay la mente autocomplaciente ya no existe. Nirvana is not enlightenment. Nirvana no es la iluminación, no es el final del camino. Nirvana is a state without suffering. Nirvana se determina como un estado libre del sufrimiento. Enlightenment is having completely purified all negative states of mind and fully developed all positive states of mind. Cuando hablamos de la iluminación completa, estamos hablando de la eliminación total de las... Oh, and it's completely cultivated, it's all positive states of mind.
es la eliminación total del sufrimiento y de los estados negativos de la mente y la expresión máxima de todos los aspectos positivos de la mente. So it's completely omniscient. Por lo cual tiene una omnisciencia completa. You are not omniscient when you've achieved nirvana. En el momento en que llegamos al nirvana, todavía no hemos completado la omnisciencia. But you're not causing any trouble. Pero ya lo interesante es que no somos causa de problemas. But no creamos problemas. But if we want to help others, we need to be omniscient. Pero para poder ser eficientemente ayudar a los demás de la manera más eficiente, tener la omnisciencia completa es primordial. So the wish to become enlightened for the benefit of all sentient beings is the antidote to self-cherishing. Entonces, la mente que genera ese deseo fundamental y profundo de alcanzar la iluminación completa, la omnisciencia completa, por el beneficio de los demás. So, when we're looking at self... Esa mente es el antídoto para la mente autocomplaciente. It's okay. So we will do a meditation to try and generate bodhicitta and overcome self-cherishing after a break. Okay. Entonces después del café vamos a hacer una meditación para tratar de cultivar la mente omnisciente. 20 minutes. 20 minutos. Okay.